Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a un episodio más aquí en nuestra campaña en Empire Total War, reconquistando el mundo con España. Aquí os traigo un misionero católico porque hay que traer la fe verdadera a Norteamérica y todo el continente americano, es lo que estamos haciendo. Hoy vamos a seguir, yo creo que vamos a intentar ya eliminar de una vez a los ingleses, o sea, quiero quitarlos de aquí, ¿vale? Quiero quitarlos de aquí. Tenemos esta batalla pendiente, que yo creo que la podemos hacer ya. El problema es que como mueva este ejército, estas ratas me van a atacar. Me van a atacar. Pero habría que moverlo. Habría que quitarlos de aquí rápido. Vamos a hacer la batallita, chicos. Vamos a empezar a tope. Así que chicos, dejadle un buen like, cualquier cosita en comentarios de la campaña. Suscribiros, ¿vale? Que hay muchísima gente que ve los vídeos y no está suscrita, más de un 60%. Y como siempre podéis apoyar más el canal siendo miembros, ¿vale? Somos más de 70 personas y solo os cuesta 1 euro al mes. Dicho esto, chicos, bien, me gusta el mapa. Ya no me gusta tanto. Ya no me gusta tanto porque el enemigo tiene colina. Y yo tengo cañones. Yo, mira, ya sé qué voy a hacer. Voy a coger rápido y voy a intentar. Buah, solo tengo infantería de línea. ¡Qué mierda de! ¡Buah! ¡Qué horror de ejército, tío! No me gusta. No me gusta en absoluto, tío. No me gusta en absoluto. Solo tengo infantería de línea. Tengo para. Dame un segundito. Vale. Tengo para meter cuadrado. Lo que pasa es que no lo veo. Creo que es aquí. Vale. Ok. Pues, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a tomar la colina. Las caballerías en los flancos. Pero es que esta es una mierda, esta caballería. No la voy a sacar más. Y aparte, una es el general. Qué bien. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar tomar esta colina, ¿vale? Con todo el ejército. Creo que el que tome la colina tiene la ventaja. Así que habrá que moverse rápido. Sí. Vale, lo dejaré ya todo seleccionado porque la idea será tomar rapidísimo la colina, ¿vale? ¡Buah! No, no la vamos a tomar, chicos. Vamos a intentar hacer algo así. Algo así. Y poner esto. Aquí. Algo así. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es y qué hace ahí? Ah, ¿serán refuerzos? Ah, ya sé. Son los refuerzos de esa ciudad, tío. Qué mierda. Pues creo que aquí me pillan, ¿eh? A ver si puedo ayudar con eso. Pues no contaba yo con esos refuerzos, chicos. Vamos a ponernos aquí. Corriendo. Porque van a venir estas ratas. Y mi artillería, ¿cómo va? Claro, va lenta, tío. Si es que al final. Vale, pues a ver, si el enemigo me deja todo esto libre, yo voy a avanzar, ¿eh? Yo voy a empezar a avanzar así. Porque me lo está poniendo relativamente fácil, ¿eh? Tengo mucha infantería de línea, chicos. Y voy a dejarles estas unidades aquí molestando. Las dejaremos aquí y ya las sacaremos más adelante. Vale, algo vamos a hacer así. Sí, me gusta cómo lo estamos posicionando. Ahí corriendo, perfecto, sí. Y estos también. Hombre, si él me regala la parte de arriba. De aquí vamos a ponernos así, protegidos. Que voy a dejar estos básicamente para que el tío no esté tranquilo, ¿vale? Y este, pues en esta colina puede estar bien. Y la artillería bien defendida, perfecto.
Sí, bien estirado. Yo no tengo ninguna prisa. Vale, ahora sí tengo prisa. A ver, ¿tiene cuadrado esto? Sí, tiene cuadrado. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí. Y apoyamos. A ver si le podemos ya eliminar esa caballería. Aquí nos atacan, mierda. Ahí fallo de microgestión. Venga, vamos. Cuidado. ¿Qué hace? ¿Por qué hace esas cosas raras, tío? Nunca lo voy a entender. Quédate aquí. Vale. Me gusta cómo estamos bien puestos. Estamos bien puestos, me gusta. Vale, vamos a proceder a avanzar, chicos. Porque esta colineta es súper bonita. Vale, ahí ya lo tenemos, perfecto. Pues caballería por aquí a molestar. Y estos también, aquí a avanzar. Para que mueva un par de tropas. Vale, aquí ya estamos ganando, perfecto. Artillería, toma posición. Vale, atentos aquí, que va a venir con la caballería. Perfecto. Bien colocados, con altura. Mejores unidades. Él está moviendo su caballería. Esto corriendo, perfecto. Vale. Pues venga, vamos a movernos un poquito. Tampoco quiero bajar tanto, pero no quiero que el enemigo centre todo un foco, ¿sabes? O sea, quiero que entren todas las unidades en acción. Y sobre todo ahí, cuando la artillería esté bien puesta, la fijamos, que no lo veo. Y empezamos aquí a repartir, por supuesto. Siempre atentos, que no nos ataquen. Y estos por aquí. Completamente rodeados. Vale, a ver si tienen... Que no lo veo, chicos, perdóname un segundo. Ahí. Vamos con la metralla. Le metemos caña a este. Que va a durar nada. A ver si se va. Pues ahí, métele ahí. Y si ya empezamos con metralla, lo tiene mal, el enemigo. Vale, empezamos con metralla. Entonces él se va a poner nervioso, va a empezar a atacar. Y nosotros vamos a empezar a avanzar, por supuesto. Vale. Aquí sin miedo. Atacamos. Cuidado esa caballería. Vamos a intentar distraerla. Avanzamos por aquí. Vale, mucho cuidado con esta caballería, Vale, ahí empieza lo bueno, Le vamos a decir, vamos a colocarnos y le vamos a decir, oye, me está disparando esta rata. Interesante. Pues si vas a jugar al disparo, yo voy a jugar a esto. Vale, él nos pide esto. Vamos a responder, pero avanzando así. Y aquí vamos a decirle, oye, chico, no te pases. Vale, aquí está repartiendo esto que da gusto, tío. Está repartiendo que da gusto la artillería, tío. De fuera. Vale. Y este, pues ahí, que empiecen a disparar desde aquí. Y este también. Vale. Pírate. Venga. El flanco está bien.
infantería de línea por aquí. Tiramos bien las líneas y avanzamos. Vamos avanzando aquí en paralelo. Vale, esta no la quiero estirar tanto. Métela ahí. Ahí, perfecto. Buah, cómo reparte la artillería, tío. Cómo reparte la artillería, chicos. Que no me pillen esa artillería, ¿eh? Mira, estas dos. Con estas vamos a seguir avanzando. Y que se junten con esas, correcto. Lo mismo con estas dos. Hay que ir a por estas. Vale, aquí seguimos. Paramos de disparar ya. Podemos hacer fuego amigo. Y estas están completamente rodeados. Vale, voy a correr un poquito, chicos, para intentar coger la altura contra esta unidad. Y ahora ya, pues, a repartir, chicos. No queda más. Que estén posicionadas y yo creo que con dos salvas lo tenemos, ¿eh? Venga. Vale. Debería caer rápido, está completamente y absolutamente rodeada. O sea, no se puede estar más rodeado, sinceramente. Esto es un nido de balas para ellos. Y aquí más de lo mismo. La posición es una mega mierda. Es un poco mierda. Voy a intentar avanzar, aprovechar un poquito la superioridad que tenemos. Uy, chicos, perdonad, que el micro os lo he puesto fatal. Disculpad, ¿eh? No sé si me habéis oído bien, pero lo tenía fatal. Vale, finalizar batalla. Vamos a continuar porque esto no es un asedio. Entonces ahí es cuando ahora quiero que entren las caballerías. Venga, a perseguir. Vete primero a la que está más lejos. Y estos a perseguir a estas. Cuerpo a cuerpo. Vale, yo también soy tonto. Y mando las caballerías al revés. O sea, tú vete a por estas. Claro. Que cada uno se vaya por cada uno. Vale, os lo pongo un poco más rápido. Venga. No, pilla primero esto. Cárgate esto. Y ahí 65, vete por esos. Y esta que vaya por estos. A intentar limpiar rápido a los ingleses. Evitar que rehagan su fuerza. Ahí hay 46, ¿eh? Es una pena. ¿Y aquí cuántos quedan? Dos. Pues venga, vete por los 46, los 46. Vale, ni de broma llego. Vale, pues listo. Victoria ajustada me pone. Yo creo que no es ajustada. No, hombre. Ajustada, ajustada, chico. ¿Qué quieres que te diga? Vale, vuélvete aquí rápido. Y aquí... ¿Qué les queda? Vamos. Uf. Hostia. Pues ahora me pones un aprieto, ¿eh? Me pones un aprieto porque no tengo una mierda y estos se han ido... Bueno, no creo que hagan nada. Hay que reparar esto. No tengo un duro. Vale, sé que estábamos... Este hay que moverlo, ¿no? Ya. Sí. Pues vamos a usar este. Y este que vaya aquí. No pagues. Vale, y yo estaba mandando este para arriba, vale. Para acabar ya con los cheroquis de una vez que tienen un ejército aquí. Y que me van a intentar tomar alguna cosa, estas ratas. Fijaros los americanos, mucha banderita, pero tienen poco, ¿eh? Pero bueno, primero vamos a por estos, ¿eh? Yo creo que con estos dos ejércitos que tengo nos fumamos a los ingleses. Pasamos turno.
¿Vale? Hay que intentar seguir negociando con los holandeses, ¿eh? Si no, habrá que ir a por la guerra. Habrá que ir a por la guerra o sea, intentar hacer una guerra rápida, no sé. La verdad, no tengo mucha idea. No tengo mucha idea. Porque yo quería tener la integración de Nueva España lento y poder ver bien. Y si me meto una guerra, será una integración muy forzosa. ¿Sabes? Porque tomaremos Curazao, pero estaremos en guerra con. Uy, con Provincias Unidas. Veremos, veremos. Estoy aún dudoso con qué hacer. O sea, os pido consejos y si vosotros me decís, pues venga, vete a guerra, que ya no vale la pena esperar. O intentamos seguir con la política diplomática, ¿vale? ¿Revuelta en Portugal? ¿Serio? ¿Qué está pasando a esta gente? Menos sinvergüenza, que está llegando, tío. ¿Os queréis relajar de una vez? Vais a pagar, lo siento, os guste o no. Madre mía, cómo está el tema aquí en España, ¿no, tío? Está fatal, tío, ¿qué me estás contando? Buah. Voy a bajarles para que se calmen un poco, pero, tío. No sé. A ver, vamos a cambiar esto. Protector, vividor, mercader, agrario. Vividor, mercader. Y a ver estos. Pío táctico, revolucionario industrial. Este es brutal. Brutal, sin sentido del ridículo. Yo podría estar aquí. Y seguimos con el maldito comercio, chicos. Vale, podemos reparar esto, ok, pero no tengo pasta, tío. Estos ingleses me van a matar, tío. No tengo pasta, no puedo reparar los ejércitos, tío. ¿Qué me estás contando? No puedo, chicos. O sea, absolutamente no puedo. A matar a este cerdo. Buah. No tengo dinero. Dependo enormemente del comercio, tío. Y eso no puede ser, no puede ser. Mirad mis finanzas. Pierdo dinero, tío. Vale, hay que hacer una política de empezar a sacar unidades de donde no las necesite, tipo esto. Este ejército no lo necesito. Fuera. Hay que reducir gasto. Eso ya me da 1000. Con eso podemos trabajar. Con eso podemos trabajar. Pero. Buf. Buf, buf, buf. Estos ingleses me han jodido vivo. Pero, ¿dónde me están robando el. ¿Dónde me están robando el comercio, chicos? Aquí, yo creo que es aquí. Pues que fijar, tío. O sea. Son balandros de guerra, ¿no? Pero. ¿Yo qué tengo? Es que me revientan, no sé, chicos. Puedo mandar la flota ahí, pero me la revientan, Tengo galeones, pero no sé usarla y es Reino Unido, Bueno, si esto sigue mucho tiempo. Que yo creo que sí. Iremos allí y meteremos la flota. Hombre, tan descontentos no están. 1500, hombre. Aquí puedo subir un poquito. Sí, vamos a apretar un poquito. Para sacar más pasta, básicamente. 2400, bueno. Oye, y todo esto sin comercio, no está mal. Lo que pasa es que. También estoy desprotegiendo un poquito a esto, ¿eh? Pero hay que tumbar a esta gente, tío. Lo que pasa es que ellos tienen muchos cañones y yo tengo pocos. Bueno, no, tengo. No, tengo, 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 tengo. Vale. Tengo que comerciar más con Europa, chicos. Tengo que comerciar más con Europa. Es indiferente ahora, a ver. ¿Y si te doy esto? Y yo te doy esto. Tú me das curas.
No sé. Y también te añado una isla de aquí. Alguna mierda de aquí. A ver. Vamos a probar esto. Y te pago 3. En este momento. Menos 9. ¿Y si te doy esto por Curazao? Dame esa maldita isla, tío. A la gente. Dámela. Quiero ese maldito imperio, tío. Como después no me lo den. No, no quieren. Serán pesados, tío. ¡Qué pesados! Vale, pues yo creo que ya está. Próximo turno tomamos eso. Y a ver qué hacen los ingleses. Se están fortificando porque ya se lo vienen venir. Pero los vamos a tumbar igual, ¿eh? Los vamos a tumbar igual, chicos. A ver. Me llevo bien, con esta gente. Estamos en menos 9, chicos. Estamos en menos 9. A ver si puedo terminar ya con los ingleses y con los cheroquis. Me quito ya dos enemigos de América y puedo bajar un poquito el mantenimiento. Es que América me está costando mucha pasta. Me está costando mucho dinero mantener todo en América. A ver. Los americanos. Y fijaros que tengo muchísimo, en América. O sea, realmente si, no, si nos quedamos Nueva España, chicos. Pff, ojo, ¿eh? Ojo si nos quedamos Nueva España. América sería nuestra, básicamente. Avances tecnológicos, perfecto. Vale. Victoria. Esta no la juego, chicos, porque es muy sencillita. Vamos a reparar esto. Perfecto. Los cheroquis creo que ya están... Menos 14, ¿por qué? Vale. Yo voy a seguir intentándolo, chicos. No pierdo nada. Bueno, sí, pierdo provincias, por supuesto, pero... Yo creo que esa es la mejor oferta que le puedo hacer. Te doy 5 turnos. ¿Han aceptado? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Tenemos Nueva España. We got it. No te creo, tío. Han aceptado estos sinvergüenzas. Tenemos todo esto, chicos. No me lo puedo creer. Ganamos 11.000. Ganamos 11.000. Buah. Let's go. Claro que sí. Había que insistir. Claro que sí. No te creo. Mirar, mirar esto. No te lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Buah. Y además, muy saneado. Lo tiene Nueva España. Muy saneado. Claro que sí. México. Un saludo a la gente de México, chicos. Saludo a la gente de Guatemala, de Panamá, de Caracas, de Bogotá. Claro que sí, han aceptado estos sinvergüenzas. Vale, pero la cuestión es, necesito que esta gente se pire, ¿eh? Necesito que esta gente se pire. Bueno, ahora ya me da igual, sinceramente. Vale, pues vamos a empezar a quitar unidades que no quiero del ejército este. Fuera. Y bueno, fronterizos no los puedo dejar. Vale, voy a reducir el gasto y voy a centrarlo en grandes ciudades. Buah, tío, que tenemos... Esto nos da oro, tío. Vale.
La infraestructura no va mal, ¿eh? Han estado haciendo mucha muralla y tal, pero hay que desarrollar más. Este, milicia la voy a quitar. Toma ya, chicos, claro que sí. Ahora sí me veo capaz. Ahora sí me veo capaz. Ahora se van a cagar estos. Ahora se van a cagar. Vale, llegamos aquí. Y próximo turno ya tendremos los 11.000. ¡Buf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! Me encanta, love it. Me encanta. Vale, a ver, hemos perdido... No ha sido gratis, ¿vale? Hemos perdido Nápoles, pero oye... ¡Bah! Perfecto, perfecto. Vale, tengo que quitarles un ejército, ¿no? Pero ellos también tienen que quitármelo. Digo yo. Bueno, pasamos turno. Pasamos turno. Y... ¡buah! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Ah, no, ya sé que me falta, chicos. Esperad. ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! Vete aquí. Y que esta gente se calme de una vez. Calma, cálmense, señores. Vale, pasamos turno. ¡Vamos! ¡Nueva España es nuestra! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora sí, ahora sí! Ahora acabamos con los ingleses, con los americanos y nos metemos en una guerra en Europa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me veo capaz! Porque tengo 11.000 y voy a empezar a sacar ejércitos. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Como un loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin, chicos! Les he tenido que dar Nápoles. La isla esta que no me acuerdo, Cerdeña creo que era. Y unas islas ahí. Tecnología, acceso militar durante 5 turnos y pasta. Pero han aceptado los malditos cerdos holandeses. Y hemos ganado el imperio, chicos. No me lo puedo creer. ¡Qué satisfacción! ¡Qué satisfacción! Vale, uy, cuidado los americanos, Cuidado los americanos. Hay que acabar rápido. ¡Hostia! Hay que acabar rápido con los ingleses o buscar una paz. Bueno, no, una paz no me interesa porque la van a romper. Vale. Puerto bloqueado, ok, tal, tal. Vale, hay que mirar el tema de las tecnologías. No estoy haciendo ni caso y hay que ver qué se está investigando aquí. Vale, se puede empezar a investigar todo esto, Pero bueno, de momento... Ah, mira, la de Baltimore hay que repararla, vale. Vale, vale, vale. Entonces, vamos paso por paso, ¿vale? Paso por paso. Tenemos aquí mucha cosa que hacer. Primero, tengo aquí este ejército, ¿no? No, ¿ese cuál es el que he conquistado? Claro, es que el mapa ahora es tan grande que es... Espérate. ¿Era con esto he conquistado? ¿En serio? Chicos, estoy un poco perdido. Quiero saber dónde... Yo creo que era más grande ese ejército, ¿no? Ah, mira, claro, era este. Ya digo yo, ¿qué? Pues mira. Mira lo que te digo, Yo voy a ir para arriba, Vale, voy a primero reparar. Solo gano, no ganaba 11.000. Ah, porque me han bloqueado la ruta, vale. Vamos primero a reparar este ejército. Importantísimo. Aquí nos vamos a dejar una pasta, ya os aviso. Porque este está tocado, Mira, 5.000 a 3.400. Bueno, me lo esperaba peor. Y este lo mismo, vamos a repararlo, pero con este vamos a expulsar a los otros. Venga, perfecto. Vamos a matar a este. Vale, no tendría que haber autorresuelto, pero bueno, es lo que hay. Y nos ponemos aquí. Bueno, reparamos todo y aquí, perfecto, reparamos todo. Vale, entonces... Aquí reparamos también, ¿vale? Ellos van a venir con un ejército grande. Puedo que perdamos eso, ¿vale? Ya os aviso. Metemos aquí 500, reparamos este ejército. Y con este vamos a seguir para arriba. O sea, quiero asediar completamente a los americanos. Pero no darle respiro, ¿vale? Esto es que no paguen, no pasa nada. Pero darles cero respiro a los americanos. Y... Con este ejército también vamos a seguir subiendo. ¿Vale? Y lo voy a mandar para allí o para allí. Depende de cómo esté el tema. ¿Vale? Entonces. Esto listo. Esto listo. Estos... Ah, me han tomado esto. Vale, pues vamos a ir con el puerto. Con los barcos.
Y vamos a molestar a esa gente. Vale. Entonces. Aquí tengo 1000. Aquí hay que... Voy a hacer una de infantería de línea por si acaso. Porque me da miedo que estén aquí. Y por lo otro, creo que ya está. Tengo que mirar todo el tema de los puertos. Aunque no veo mucho. Pero me interesa explotar este... Vale. Toda esta ruta comercial que es mía ahora. Fuera. Tengo muy desprotegido esto, lo sé, ¿eh? Vale, y habrá que también conquistar todo esto, ¿eh? Habrá que conquistar todo eso. Popularidad de 58, perfecto. Política tal, a ver. Estos están descontentos. Fuera, que no paguen. Vale. Y estos hay que ver ya si pueden pagar. No. Vale, y si hago así, es que creo que tengo los impuestos altísimos, tío. Siguen cabreados. Bueno, pues que sigan altos. Vale. Ok. Vale. América lo tenemos, chicos. Vamos a Europa. Lisboa. 12-1. Madrid. Aquí está el tema bastante chungo. Aquí. Tánger ya le debería quedar poquito. 83,2. Y Argelia... Estamos aún en 31. Bueno, no pasa nada. Ya llegaremos. Tenemos el mega sitio donde podemos reclutar todo lo que existe. Y vale, pues yo creo que, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Próximo episodio. Atacaremos a estos ingleses y ya los quitaremos de aquí. Creo que les queda esto y esto, pero ya está. Y después nos centraremos en los americanos, ¿vale? De momento no me meteré para adentro, pero quiero seguir quitándoles cosas a los americanos. Les vamos a atacar por aquí. Vamos a después... O sea, con los americanos atacaremos a esto. Nos quedaremos esto. Atacaremos esta. Y mientras aquí les vamos metiendo caña, les seguiremos atacando por aquí arriba. Les vamos a hacer un sándwich. Es que no lo ven venir. No lo ven venir. Así que, chicos, oye... Espero que hayáis disfrutado. Por fin hemos conseguido Nueva España. Nos ha costado muchísimo. Pero bueno, todo... Todo esfuerzo tiene su recompensa, así que disfrutar y nos vemos en próximos episodios. Cuidaros mucho.